Hola, ¿qué tal a todos queridos amigos, suscriptores y no suscriptores? Reciban todos un cordial saludo. El día de hoy estaremos hablando o haciendo un paralelo del antes y el después de la telenovela Silvana sin Lana. Cabe destacar que esta se produjo por allá en el año 2016 con 121 episodios. Así que si quieren ver cómo lucen los actores, no se pierdan este video. Para comenzar nuestro recorrido tenemos a María Guadalupe Villaseñor Riva Palacios. Esta, más conocida como Lupita, este personaje fue interpretado por Brigitte Bozzo, actriz y modelo venezolana nacida en Maracay el 19 de agosto del 2001. Al día de hoy cuenta con 21 años de edad. Su compañero de aventura fue Pedro Gallardo, mejor conocido como Pedrito. Este fue interpretado por Santiago Torres, el cual es un actor mexicano nacido el 17 de octubre de 2003. El día de hoy cuenta con 19 años de edad. María de los Ángeles Villaseñor Riva Palacios, o simplemente Angie, fue interpretada por Tali García. Tali es una actriz, modelo y presentadora de televisión mexicana, nacida en Hermosillo, Sonora, el 14 de marzo de 1990. El día de hoy cuenta con 32 años de edad. Saltó a la fama gracias a High School Musical. Patricio Gallardo interpretó a Jorge Gallardo. Vaya, cuenta con la particularidad de que el personaje tenía su mismo apellido. Patricio es un actor mexicano, quien al día de hoy cuenta con 26 años de edad. Nacido en Ciudad de México el 9 de agosto de 1996. María José Villaseñor Riva Palacios, o simplemente Majo, fue interpretada por Marcela Guirado. Marcela es una actriz y cantante mexicana, nacida en Guadalajara, Jalisco, el 24 de octubre de 1989. Al día de hoy cuenta con 33 años de edad. Ricardo Abarca interpretó a Vicente Gallardo, o simplemente Chente. Ricardo es un actor mexicano, nacido en Morelia, Michoacán, el 1 de junio de 1986. El día de hoy cuenta con 36 años de edad. Silvana Riva Palacios Altamirano, o simplemente Chivis, fue interpretada por Maritza Rodríguez, la cual es una actriz colombiana, también modelo, presentadora y empresaria, conocida como Sara Mims. Esta nació el 1 de septiembre de 1975 en Barranquilla, Colombia. Al día de hoy cuenta con 47 años de edad. Aquel pescador, conocido como Manuel Gallardo, o mejor, el tiburón, fue interpretado por Carlos Ponce. Carlitos es un actor, cantante, compositor, productor y presentador puertorriqueño. Nacido en Santurce, San Juan, el 4 de septiembre de 1972. Al día de hoy cuenta con 50 años de edad. Estela Xochitl Pérez, o la Mojarrita, fue interpretada por Marimar Vega. Marimar es una actriz mexicana nacida en México DF el 14 de agosto de 1983. Al día de hoy cuenta con 39 años de edad. Trinidad Altamirano, viuda de Riva Palacios, o simplemente Trini, fue interpretada por Adriana Barraza, actriz mexicana con una extensa trayectoria en el cine y la televisión. Esta actriz nació en Toluca, Estado de México, el 5 de marzo de 1956. Al día de hoy tiene 66 años de edad. Lucía Gallardo, o simplemente Lucha, fue interpretada por Alexandra Pomales. Alexandra es una actriz, presentadora, bailarina y cantante de origen puertorriqueño. Esta nació en Indiana, Estados Unidos, el 4 de julio de 1995. Al día de hoy tiene 27 años de edad. Andrés Montenegro del Valle fue interpretado por Vince Miranda. Vince es un actor, quien al día de hoy cuenta con 42 años de edad, nacido el 5 de diciembre de 1980. También es esposo de la actriz Marcela Guirado. Antonio José Villaseñor y Ricardo Meléndez fueron interpretados por Roberto Escobar. Roberto es un actor,
cubano que ha participado en diferentes telenovelas, series y proyectos cinematográficos. Al día de hoy cuenta con 63 años de edad, nacido en La Habana, Cuba. Margarita Hernández de Mendoza fue interpretada por Samantha Dagnino. Samantha es una actriz venezolana nacida el 30 de julio de 1988. También cuenta con la particularidad de ser cantante. 34 años es su edad en la actualidad. Domingo Gómez Urrutia, mejor conocido como Dominic, fue interpretado por Javier Balcácer. Este es un actor cubano-venezolano que hizo su debut por allá en el año 1990. Rauri Rolander interpretó a Alfonso Archundia, o mejor conocido como Poncho. Rauri es un actor, cantante y bailarín mexicano, quien así luce al día de hoy. No decimos su edad porque la desconocemos. Benito de Mendoza, mejor conocido como Don Benito, enamorado de Doña Trini, fue interpretado por Eduardo Ibarrola, actor mexicano de cine y televisión con larga trayectoria. Benjamín González, o simplemente Benji, fue interpretado por Gabriel Tarantini. Gabriel es un actor venezolano-estadounidense que ha vivido en Italia, Venezuela y Estados Unidos. Al día de hoy cuenta con 30 años de edad. Juan Boneta, o simplemente Juanito, fue interpretado por Andrés Cotrino, actor colombiano nacido el 1 de diciembre de 1999. Cuenta con 23 años de edad. Ani Nuli Muñeca interpreta a Jennifer Godínez, es novia de Poncho. Esta es una actriz fundadora del movimiento el hashtag Soy un Mujerón. Catalina Hernández Pons, simplemente Cata, fue interpretada por Anastasia Mazzone. Anastasia es una actriz venezolana de telenovelas, también de teatro, que en el día de hoy cuenta con 42 años de edad. Francisco Medina es Manuel Jiménez, o simplemente Mauro. Francisco es un actor de teatro y televisión, también modelo venezolano. 32 años son los que cuenta el día de hoy. Flor Núñez interpretó a Sara de Carmen Rodríguez, enamorada de Don Benito. Esta es una actriz venezolana quien ha tenido una larga carrera tanto en su país como en Puerto Rico y Estados Unidos. El día de hoy cuenta con 68 años de edad. Ana Carolina Grajales interpretó a Alejandra. Esta es una actriz estadounidense, pero su mamá desde muy pequeña la llevó a Colombia. Al día de hoy, esta actriz cuenta con 32 años de edad. Genesis Paz fue interpretada por Stephanie Oliveira, o mejor conocida como Fefi. Stephanie nació en Venezuela el 1 de diciembre de 1993. Al día de hoy cuenta con 29 años de edad. Ha participado en Corazón Valiente y en Pasión Prohibida. Jules Burclé interpretó a Esteban o a Steve. Jules es un actor y modelo venezolano. Al día de hoy cuenta con 48 años de edad. El Padre Sánchez fue interpretado por Jairo Calero, quien también ha participado en La Suerte de Loli, Betty en New York y demás producciones. Para finalizar nuestro recorrido tenemos a Carl Mergenthaler, quien interpretó a Rafael Linares, abogado del padre de las Villaseñor.